Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante y que en compañía de mi invitada el día de hoy vamos a tratar junto a ustedes a través de sus consultas que nos pueden realizar por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Recuerden que para aquellos que no nos pueden ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o su tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy, como les decía, vamos a tener un tema de interés a nivel poblacional. Vamos a hablar sobre la tuberculosis, enfermedad que muchas piensan que está erradicada y que algunos tal vez también la relacionan con un problema que es incurable y que provoca estigma en las personas. Pues bien, el día de hoy justamente vamos a tratar de desestigmatizar este tema y hablar sobre algunos mitos que usualmente están en torno a esta condición que es de origen infeccioso, es decir, la tuberculosis. Así que amigos, ¿qué les parece si antes de presentarles a mi invitada del día de hoy, repasamos un poquito este tema a través de un video que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad causada por bacterias que se propagan por el aire, de una persona a otra. Si no se trata adecuadamente, la enfermedad de tuberculosis puede ser mortal. Puede que las personas infectadas por bacterias de la tuberculosis y que no estén enfermas necesiten tratamiento para así poder prevenir la enfermedad de tuberculosis en el futuro. Aprende a reconocer los síntomas de la enfermedad y averigüe si tiene riesgos de contraerla. Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente. Es decir, estas personas se encuentran infectadas por el bacilo, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Las personas infectadas por el bacilo tuberculoso tienen a lo largo de la vida un riesgo de enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está dañado, como ocurre en los casos de infección por VIH, malnutrición o diabetes. Desde el año 2000, se han salvado más de 49 millones de vidas, gracias al diagnóstico y al tratamiento efectivo. La forma activa de la enfermedad, que es sensible a los antibióticos, se trata administrando durante 6 meses una combinación estándar de 4 medicamentos antimicrobianos, junto con la facilitación de información, supervisión y apoyo al paciente por un trabajador sanitario o un voluntario capacitado. La gran mayoría de los enfermos tuberculosos pueden curarse a condición de que los medicamentos se suministren y se tomen correctamente. Hola amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Recuerden, hoy hablando sobre tuberculosis. Y como les había ofrecido antes de esta pequeña nota que nos preparó nuestro equipo de producción, voy a presentarles a mi invitada el día de hoy. Se trata de la doctora Irene Castro García. Ella tiene un diploma superior en atención primaria de salud, a su vez también un diploma superior en desarrollo local y salud, y es magíster en gerencia y salud para el desarrollo local. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, un placer tenerla con nosotros. Sí,
Sí, buen día a ustedes y muchas gracias al canal, ya que nos está dando la oportunidad para de esta manera difundir lo que es la enfermedad, que es la tuberculosis. Muy bien. Ya. Entonces, ¿qué le parece, doctora, si justamente comenzamos hablando un poquito sobre de qué se trata la tuberculosis, que ya quedó claro a través de esta nota, que pues es un problema infeccioso causado por una bacteria, ¿verdad? Entonces, pero más allá del alcance que tiene esta bacteria a nivel pulmonar, ¿también puede afectar otras partes del cuerpo o no? Sí, exactamente. La tuberculosis, como bien la nota nos dijo, es una enfermedad que se transmite por la vía respiratoria. Uh-huh. Todo paciente que tenga tos, flema, por más de 15 días, con esas tres condiciones, nosotros tenemos que hacer una baciloscopía, la cual nos va a llegar para determinar si este paciente va a tener tuberculosis. Si no logramos con esa baciloscopía, tenemos que hacer otros exámenes que viene a ser el cultivo. Después, hasta eso, el paciente sigue haciéndose exámenes de laboratorio e ir revisando y detectando también los contactos, si ha estado en otro lugar que probablemente haya contagiado por la enfermedad. Y de esa manera nosotros podemos hacerlo. Entonces, es muy cierto que toda persona que tenga la tos se debe de curar, o sea, tratar de curarse, ya sea con las medidas preventivas. Eso es lo primordial, o sea, medidas preventivas para de esa manera no contagiar a más personas. Ok, doctora. Entonces, para dejar en claro este asunto, estamos hablando de que la tuberculosis tiene un componente respiratorio y que las personas que padecen esta condición tienen tos con flema durante varios días, ¿de acuerdo? Sí. Además de la tos y la flema, ¿hay algún otro síntoma que nos pueda hacer sospechar de la tuberculosis? Sí, hay el síntoma más que nada, la pérdida de peso, okay, sudoración nocturna, fiebre. Uh-huh. El antecedente más que nada, si es que ha estado en contacto con una persona que haya tenido tos o ya haya sido diagnosticada con la enfermedad. Ok, ahora, entonces, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, sí, tos, flema y todo esto acompañado del antecedente de haber estado en contacto con una persona que probablemente también haya tenido tuberculosis. Sí. Ahora, ¿pero es fácil determinar si alguien tiene tuberculosis o no? Porque en este momento, por ejemplo, estamos pasando por algunos cambios climáticos y hay una serie de infecciones respiratorias, sobre todo de origen viral, ¿ya?, que afectan tanto a adultos como niños y que justamente uno de los componentes puede ser la tos. Entonces, no necesariamente esto quiere decir que toda persona que tiene tos tiene tuberculosis, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que más probablemente pueden adquirir esta infección? Toda persona. Uh-huh. La tuberculosis no está viendo qué tipo de raza, edad, sexo, a todos nos puede dar la tuberculosis. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a detectar? Es decir, con tos más de 15 días con la flema, se hace una baciloscopía, la cual nosotros la hacemos mediante una solicitud. Uh-huh. Esta solicitud nosotros la llenamos y el paciente lo que hace es nos da los datos. Aquí se coloca los datos del paciente, edad, teléfono. También se coloca ahí si es para diagnóstico. Uh-huh. De esa manera nosotros con esto mandamos a realizar el estudio de la baciloscopía, que se la recoge mediante el esputo. Uh-huh. en la noche, en la madrugada. Y eso nos va a servir para que de esa manera se haga el diagnóstico. El diagnóstico es rápido y ahí nos va a dar si hay alguna cruz o dos cruces, lo que haya, lo que se encuentre ahí el bacilo. Uh-huh. en esa flema. Ahora, cuando usted dice nosotros, se refiere a los distintos centros de salud del, sí, Ministerio de que Salud Pública. Existe ya donde se realizan las baciloscopías. Es decir, si una persona, cualquiera de nuestros amigos televidentes que nos están escuchando y ha detectado que usted o un familiar suyo tiene, repito, tos, flema, pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre, por más de 15 días,
Todos esos son síntomas que pueden estar diciendo que o indicando que usted podría tener tuberculosis. Pero por supuesto, para poder hacer un diagnóstico hay que investigar la existencia o no de esta bacteria que se la conoce popularmente como bacilo de Koch. Y eso se hace a través de ese estudio que cualquier persona tiene acceso y de forma gratuita, ¿verdad? Así es, todo esto es de manera gratuita en lo que todo tiene que ver el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Aparte de eso, de la tuberculosis pulmonar, nosotros podemos también, si la persona no tiene, llamémosle, tanta tos, pero existe dolor a uh-huh. nivel de los pulmones, okay. nosotros podemos estar también sospechando uh-huh. de que existe una tuberculosis extrapulmonar. Okay. No solamente a nivel de los pulmones, sino de los ganglios, huesos, pleura, todo. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer el diagnóstico ya de la tuberculosis extrapulmonar. Uh-huh, que uh-huh. eso, claro, que en esta baciloscopía no nos va a salir positivo ya. Pero tenemos otros estudios, ¿no? los otros estudios que vienen a hacer, uh-huh. la radiografía, también la tomografía. Uh-huh. Entonces ahí ya se van a ver los granulomas. Ya. Ahora, usted dijo que efectivamente no respeta edad, sexo, etnia y demás. Sí. Sin embargo, sí es verdad que la tuberculosis es una condición que puede afectar con mayor facilidad a ciertas personas, en el sentido de que hay individuos que se encuentran por alguna condición previa de salud con su sistema inmunológico muy bajo, sus defensas bajas, como se dice popularmente, es decir, porque cuando una persona está inmunodeprimida. Entonces, la, depresión del sistema inmunológico, las defensas bajas, eso también podría ayudar a desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Claro. En este caso, los pacientes que tienen VIH, a los pacientes que tienen una coinfección como es la diabetes, uh-huh. entonces, u otras enfermedades, entonces de esa manera es más factible que les dé la enfermedad. Uh-huh. Entonces, y eso debemos siempre de considerar como grupos vulnerables. También a las personas que están privadas de la libertad, también están con probabilidades de... Por el hacinamiento, de la tuberculosis. Los problemas de mala nutrición también. Sí, también. Es decir, cualquier situación que vaya en deterioro de nuestras defensas va a predisponer a esa persona que obviamente tiene que estar en contacto con alguien más con tuberculosis a poder contagiarse, a poder adquirir esta infección. Ahora, ¿es muy rápido el contagio o tiene que pasar mucho tiempo alguien en contacto con una persona con tuberculosis para adquirir la infección? Es decir, de acuerdo a la exposición. O sea, uh-huh. si estoy en contacto directo con estas personas, yo debo de pensar de primera mano que me puede estar afectando la tuberculosis, porque estoy ya prácticamente en contacto directo. Entonces, uh-huh. por eso hay la prevención. Entonces, es decir, es más por un contacto continuo. Por sí. ejemplo, como usted bien mencionó, las personas que están privados de la libertad, ya debido a la gran cantidad de personas que están en un espacio a veces un poco reducido, ya podría ocurrir con poca ventilación, ¿ya? El estar en contacto continuo, ¿sí?, con otras personas que probablemente tengan también la infección, eso puede predisponer a que se desarrolle la misma. Pero frente a un contacto esporádico, es decir, si yo por ejemplo estoy en esta habitación y una persona con tuberculosis tose una vez, no quiere decir que automáticamente todos los que estamos en la misma habitación hemos adquirido la infección, ¿verdad? Claro que no. No, es más bien un contacto continuo, ¿verdad? Sí, no es esporádico. No, así es. Y justamente, bueno, después vamos a revisar un poquito este tema sobre las formas de transmisión. Ahora, una persona que tiene tuberculosis pulmonar, que usted mencionó inicialmente, dice que también puede tener otro tipo de tuberculosis, la tuberculosis extrapulmonar. ¿De qué depende
que una persona con tuberculosis pulmonar llegue a desarrollar una tuberculosis que ya afecte más allá de los pulmones. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa y cuando regresamos nos vamos a quedar con esa idea en este momento? Y al regresar me contesta esa pregunta, ¿sí? Ya, ok, gracias. Así que amigos, no se vayan, enseguida regresamos con más de Diga Mejor. Pues al finalizar estaba yo preguntándole a nuestra querida invitada del día de hoy qué situación era la que provocaba, si es que había alguna, que una tuberculosis pulmonar, es decir, una condición que eventualmente inicia en los pulmones con tos, con flema, etcétera, pueda regarse, por decirlo así, por otras partes del cuerpo afectando otros órganos. Entonces, pues bueno, ahora sí, cuéntenos, mi querido doctor. En este caso puede ser que la persona tenga su sistema inmunológico muy bajo, uh-huh. esté en deterioro, entonces uh-huh. hay probabilidades que se le vaya a diseminar los bacilos a través de la parte extrapulmonar. ¿Y puede ocurrir que alguien tenga tuberculosis y no tenga síntomas? Los síntomas prácticamente puede estar la tuberculosis ahí, uh-huh. Y no necesariamente tiene que tener la tos y flema, uh-huh. pero en cambio va a tener dolor a nivel de los pulmones, yeah. La sudoración, entonces la sudoración la nocturna, la pérdida de peso, toda la sintomatología, entonces eso ya me da la pauta de uh-huh. que puede estar haciendo una tuberculosis extrapulmonar. Yeah. Entonces ahí ya le digo, no la vamos a diagnosticar mediante la baciloscopía, pero sí nos va a dar por la clínica y por la tomografía. Uh-huh. En este caso, la radiografía primero y la tomografía que nos da ya prácticamente el diagnóstico definitivo. Entonces, ahí se recurren a otras pruebas diagnósticas, además sí. de la baciloscopía. Sí, que eso en su momento, pues el médico del respectivo centro de salud que esté atendiendo sí. a esta persona que puede tener síntomas, a veces no todos los que acabamos de enumerar hace un momento, pues, pero algunos sí, sospechar la presencia de una tuberculosis extrapulmonar y en función de eso pues recomendar el análisis de esta condición a través de otro tipo de pruebas. Ahora, sí. doctora, tenemos una serie de enunciados que nuestro equipo de producción ha preparado y que quisiera que lo leamos juntos para ver si se tratan de mitos o verdades. ¿Qué le parece? Ya está bien. Okay, vamos a leer el primero. Dice, si le doy un abrazo, un beso o la mano a una persona enferma, ¿tengo riesgo de contagiarme? Buena pregunta. Buena pregunta. Uh-huh. Yeah. Si tengo la persona con la tuberculosis, uh-huh. en este caso, en el inicio de la enfermedad, estamos hablando de los primeros 15 días, es lógico que todavía el bacilo está latente, entonces voy a contagiar a esta persona. Uh-huh. Entonces, por eso es las medidas preventivas que viene a ser la mascarilla. Uh-huh. Entonces, estoy prácticamente protegiendo a la otra persona uh-huh. que me está dando el abrazo. O sea, uh-huh. no se va a contagiar tan fácilmente. Ok. Ahora, pero frente a un saludo esporádico, esto no es que quiere decir que la persona ya adquiere la infección. Es, digamos, no. como dijimos en el bloque anterior, a través de un contacto permanente, claro, continuo. Sí. De hecho, algo que comentábamos tras cámaras con la doctora es que las mujeres, cuando tienen tuberculosis y, por ejemplo, han tenido un bebé, pueden seguir dando de lactar. Es decir, la tuberculosis no es una contraindicación para la lactancia. Se puede continuar la lactancia sin problema, pero eso sí,
se recomienda pues lo que acaba usted de decir, ¿no? El uso de una mascarilla, ¿verdad? Sí. Hasta que el tratamiento para la tuberculosis haya tenido efecto en la mujer, pues, y ya desaparezcan los bacilos, porque asimismo este tratamiento, que después vamos a hablar un poquito sobre él, implica pues hacer un seguimiento, un control también por medio de baciloscopía, ¿verdad, sí, doctora? Sí, así es. Sí, en este caso el tratamiento se lo da los primeros 6 meses, es decir, para la recién cuando se diagnostica una tuberculosis, me da a ser la tuberculosis sensible. Es decir, los primeros 2 meses el paciente va a tomar el medicamento prácticamente de una manera continua. Uh-huh. Ya. Después ya empieza como quien dice, el bacilo ha dejado ya, está un poco atenuado, ahí continúa el resto del tratamiento, que son los 4 meses más. Uh-huh. Es decir, la tuberculosis son los 6 meses de tratamiento, uh-huh, la tuberculosis sensible. Si el paciente hace de tomar la medicina, como uno le indica, todos los días, que se lo haga así, continuo, esa persona va a tener un éxito de curación al 100%. Por eso nosotros hacemos el seguimiento. Terminado tratamiento, es decir, una baciloscopía. Después, a los 2 meses, un cultivo. Y así, mes a mes, se va haciendo una baciloscopía, un cultivo cada 2 meses, uh-huh, para ir detectando a tiempo cómo va actuando el medicamento de la enfermedad de la tuberculosis. Es decir, el tratamiento de la tuberculosis en primera instancia se hace por etapas, ¿verdad? Por es etapas, decir, hay sí, todo un cronograma en el tratamiento, pues que en el próximo bloque también vamos a hablar un poquito más sobre esto, que efectivamente tiene que estar controlado y debe de haber un seguimiento por parte de los profesionales de la salud. Y como usted muy bien dice, pues siempre y cuando el paciente sea disciplinado y consuma los fármacos como corresponde, pues como usted dice, la tasa de éxito es prácticamente el 100%. Es decir, no debería de persistir la tuberculosis si es que se utiliza el tratamiento de forma idónea, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué le parece si leemos nuestro siguiente mito? Ya. ¿Se debe aislar o abandonar a la persona enferma durante su tratamiento? Es decir, usted bien ha dicho en este momento que estamos hablando aproximadamente 6 meses de tratamiento, sí, ¿ok? ¿Durante ese tiempo la persona con tuberculosis debe de permanecer aislada u hospitalizada, por ejemplo? No, hospitalizada siempre y cuando haya complicaciones. Ok. Ya. Y la paciente o el paciente debe de estar... No es expresamente aislado. Aislado, ya le digo, si en los primeros 15 días, porque uh-huh, el bacilo está latente ahí. Muy, ¿ya?, activo, está, sí, puede. Siempre puede hay que darle, uh-huh, ya le digo, la protección, que viene a ser su mascarilla, sus utensilios directamente del paciente. Uh-huh. Y ese aislamiento, más vale, hace que la persona lo haga de una manera, como le digo, se va como minimizando a la persona, rezagando, uh-huh, entonces, uh-huh, más vale el calor humano, la parte de la... Claro. Eso de ahí hace que la persona se recupere más rápido, o sea, dar ese apoyo moral al paciente. Es entonces, decir, no hay que estigmatizar a las personas, sí, que tienen tuberculosis, porque como cualquier otra persona, sí, con alguna condición médica, pues tiene que ser debidamente tratada y recibir los cuidados que corresponden, sí, ¿no? Sí, entonces, todo es la prevención. Uh-huh, uh-huh, sí. Pues, y bueno, ya, y es tan sencillo como ponerse simplemente una mascarilla y efectivamente pues tener un poco más de cuidado con los utensilios que utiliza la persona que tiene diagnóstico de tuberculosis para evitar a contagiar otras personas de la familia. Sí. Ahora, usted comenta que las personas con tuberculosis entonces no tienen que estar o permanecer asiladas u hospitalizadas a menos que tenga una complicación. Y eso tiene lógica, ¿verdad? Sí. Porque si tienes ya alguna complicación, algún problema mucho más grave que requiera de un seguimiento y manejo médico de cerca por parte de un profesional especializado, pues en ese caso pues tiene lógica que sea hospitalizado, no como en el pasado, porque ocurrió así, ¿verdad? Sí. En otros tiempos pues una persona con tuberculosis permanecía asilada,
digámoslo así, permanecía en un lugar con otras personas con tuberculosis y prácticamente separados de sus familias y demás. Sí. Y eso está completamente pues ya en desuso, ya no se utiliza. Pero en este caso, si una persona tiene tuberculosis, alguna complicación de la misma, usualmente, ¿en qué hospital de esta ciudad es manejado? Ya, nosotros tenemos los hospitales de segundo nivel, que viene a ser el Hospital Guasmo Sur, en el cual se encuentra ahí un piso dedicado a este tipo de pacientes. Están ahí los médicos, los que tienen la experiencia de la atención a este tipo de pacientes, y ahí se les está dando todo el inicio de su tratamiento, ya diagnosticarlo, para de ahí, ya cuando ya tenga todo el diagnóstico, se lo derive a los centros de salud para nosotros, como distrito de salud, hacerles el seguimiento a este tipo ya de pacientes. Ya desde sus hogares, ¿verdad? Ya prácticamente desde el hogar va al centro de salud. Ahora, coménteme un poco alguna complicación que puedan presentar las personas con tuberculosis que motive al médico pues a ingresarlo a un hospital. Ya. Cuando nosotros hacemos las baciloscopías de control en pacientes de tuberculosis sensible, estos pacientes puede ser que a la primera baciloscopía, a la segunda baciloscopía ya no sale positivo, entonces ya yo estoy pensando en este paciente hacerle un cultivo, hacerle otro examen más especializado, entonces ya pero sigue tomando su medicación, hasta eso ya llega la respuesta. Entonces esta respuesta es de lo ya con equipos ya más especializados, se diagnostica que ha sido una tuberculosis sensible, resistente ya a esta medicación. Entonces ya este paciente es como que ese medicamento no le fue bien a él, entonces él puede tener una recaída. Entonces este paciente, ¿qué es lo que hacemos ahí? Nosotros comunicamos al comité zonal, que es de la tuberculosis, que ahí nos reunimos todos los martes llevando los casos de pacientes, para que de esa manera, con todo el equipo consultor, ellos nos van a dar la pauta, es decir, qué debemos hacer frente al tratamiento del paciente. Entonces ahí ya se lo cataloga al paciente como un tuberculosis resistente. Entonces ya el paciente pasó de los 6 meses a hacer un tratamiento a 2 años. Entonces, pero mediante, ya le digo, los estudios de las baciloscopías, cultivos y lo que es Genexpert. Todo eso se lo hace en los laboratorios del hospital, ya sea de infectología o en los otros que se hacen las baciloscopías y cultivos. Pero me perdí un poco. Entonces, eso quiere decir que el paciente con tuberculosis inicialmente tiene que ser hospitalizado para pasar por todo este tipo de estudios, o no, no es necesario. No. Cuando el paciente tiene alguna complicación, en tal caso. Ya comprendo. Entonces, porque estos pacientes que le digo que ya me sale con una baciloscopía positiva, un cultivo, entonces ya me hizo resistencia al medicamento. Entonces, ya este paciente lo tengo que prácticamente, de acuerdo a lo que diga el comité, hacer los exámenes especiales. Más que nada, se lo hospitaliza para hacer exámenes especiales, que viene a ser una radiografía, un EKG, exámenes de laboratorio, pruebas renales, porque él va a tomar medicamentos que realmente son muy ya de segunda línea. Entonces ellos tienen que pasar obligados por preparados ya para recibir esa medicación. Digamos, para que eso correspondería a una segunda etapa, como mencionamos, que el tratamiento tiene varias etapas, y siempre y cuando pues efectivamente el paciente no haya respondido apropiadamente al tratamiento de primera línea y haya presentado alguna complicación, que pues bueno, en esos casos pues es recomendable pues ser ingresada en un hospital, ¿no? Entonces, mi querida doctora, vamos a hacer una pequeña pausa y ustedes, amigos, recuerden, hoy estamos hablando sobre tuberculosis, así que no se vayan, enseguida volvemos con más de su programa Viva Mejor.
en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre tuberculosis. Como comentábamos en el bloque anterior, pues bueno, ya saben ustedes que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por una bacteria que es contagiosa, por supuesto, y sin embargo, ese contagio no es que ocurre en primera instancia frente a un contacto esporádico, sino que se necesita pasar un tiempo más o menos prolongado junto a una persona que padece esta enfermedad para poder adquirir esta infección y contagiarse. Y por supuesto existen formas de prevenir esta situación a través de, por ejemplo, el uso de mascarillas, el uso de utensilios específicos y que no sean compartidos por otras personas de la familia en el caso de que se diagnostique tuberculosis en alguien, un integrante de la misma, y por lo tanto esto implica pues que uno puede tener tuberculosis y esta ser tratada sin ningún problema desde sus hogares. No hay por qué asilar u hospitalizar a aquellos que tengan esta condición a menos que haya o exista alguna complicación, en cuyo caso pues bueno, ahí sí obviamente pues se va a requerir de un seguimiento mucho más de cerca por parte de los profesionales de la salud. Y de hecho, lo que comentábamos también en el bloque anterior es que a veces esas complicaciones se presentan cuando el paciente ha recibido el tratamiento y se descubre que el tratamiento no está siendo efectivo debido a la resistencia bacteriana, que es un problema que le hemos discutido varias veces en programas anteriores. De hecho, la semana pasada hablamos a fondo sobre este enorme problema que existe sobre la resistencia, que cada vez es mayor producto de ya sea el incumplimiento de los esquemas terapéuticos o de la automedicación en muchos casos. Entonces, de ahí que es muy importante que en el caso de que haya personas que ya tienen complicaciones o no responden al tratamiento, pues hacer ya una investigación mucho más a fondo, y en esos casos sí requiere pues hospitalizar a el paciente para poder tener toda una batería completa de análisis y además pues estudiar el caso en conjunto a través de un comité para tomar decisiones a favor del paciente. Y todo esto pues como lo tiene organizado el Ministerio de Salud Pública. Así y es. Por supuesto, nuevamente se repite o se insiste, sí, en que es gratuito, ¿verdad? Todas personas tienen acceso. ¿El acceso a los medicamentos también lo es? Sí, el acceso a medicamentos, es decir, el tratamiento completo, uh-huh, de los pacientes es completamente gratis. Uh-huh. Ellos, desde el inicio del tratamiento hasta que finaliza, el tratamiento es gratuito. Es decir, esos 6 meses de los que usted me habló, son 6 meses de tratamiento que el paciente recibe los fármacos por parte... Sí, diariamente, uh-huh, en cada centro de salud ir a recibir su tratamiento, ya le digo, completamente gratis. Lo cual es muy importante porque muchas veces cree la gente que, pues bueno, escucha un tratamiento de 6 meses y obviamente pues uno piensa, 6 meses de estarme tomando un antibiótico y o en este caso varios, porque es una combinación de antibióticos, sí, va a salir sumamente costoso. Pues bueno, todos ustedes están escuchando, estos fármacos son de acceso gratuito para quienes realmente padezcan la condición. Ahora, y están disponibles, porque otra creencia popular es que no, ¿para qué voy a ir si no está el fármaco? Siempre que voy no existe. ¿Eso está, digamos, disponible en todos los centros? ¿O cómo se accede a ellos? ¿A dónde tienen que acudir? Sí, o sea, cada paciente diagnosticado, ya, uh-huh, sea en, por ejemplo, si se lo diagnostica acá en Guayaquil, uh-huh, y de acuerdo a la residencia del paciente, entonces lo que se hace es la derivación del centro de salud, uh-huh, o del hospital al centro de salud donde vive el paciente. Más cercano. Más cercano. Entonces ahí ellos hacen la hoja de derivación y nosotros allá nos encargamos de hacerle la solicitud de los medicamentos y de esa manera le garantizamos toda la medicación a los pacientes para que haya el debido cumplimiento y el éxito del tratamiento. ¿Y el paciente tiene que acudir todos los días al centro de salud a recibir su medicación? Sí, ¿sí? Sí, todos los días, pero ese es un tratamiento observado. Uh-huh. Entonces ahí ya con eso se va a garantizar su recuperación. Y en eso consiste un poco la disciplina de la que estábamos hablando y justamente este hecho de que tengan que acudir todos los días al centro de salud es para que
exista un seguimiento por parte de los profesionales de la salud. Es muy importante que digamos, no solo los profesionales de salud, sino el ministerio como tal, sí, tiene la responsabilidad de que estas personas reciban su medicación y que cumplan con el tratamiento, ¿verdad? Así es. Entonces es muy importante que ellos asistan y ahí mismo se tomen la medicación para poder corroborar que se está cumpliendo de forma disciplinada, que en definitiva va a favor de su curación. Que como usted bien dijo, siempre y cuando se cumpla con el tratamiento, pues se cura la enfermedad. Eso no es problema, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ahora, ¿me quiere comentar? Sí, esto es, por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta... Este afiche en el cual nos indica que la tuberculosis se cura si se diagnostica a tiempo. Uh-huh. Entonces, eso nos va a permitir a que la persona se puede realizar su tratamiento. A ver, vamos a leer. Dice, la tuberculosis se cura si se diagnostica a tiempo. Perfecto. Sí. La tuberculosis se contagia por vías respiratorias, ya lo hemos comentado. La tuberculosis afecta a los pulmones y a otros órganos del cuerpo. Si tienes VIH o diabetes, el riesgo de tuberculosis aumenta. Pero ojo, es importante destacar, diabetes mal controlada, ¿no? No quiere decir que todas las personas diabéticas van a desarrollar tuberculosis, y obviamente pues estamos hablando de si tienes estas condiciones y además estás en contacto con una persona tuberculosa, pues sí. Y por último, pues la vacuna BCG te protege de todas las formas graves de tuberculosis, que eso también es otra cosa, ¿no? A veces la gente dice, bueno, pero cuando fui niño pues me pusieron la BCG, ya se supone que estoy protegido de por vida, y no es así, ¿verdad? No es así. Es decir, lo que te protege es un poco de las formas graves, efectivamente. Sí. Ahora, mi querida doctora, ¿qué le parece si revisamos otra nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? ¿Sí? Síntomas. Los síntomas de la tuberculosis son tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, pueden ser leves o durante muchos meses. Como resultado de ello, en ocasiones los pacientes tardan en buscar atención médica y transmiten la bacteria a otras personas. A lo largo de un año, el enfermo tuberculoso puede infectar a unas 10 a 15 personas por contacto estrecho. Si no reciben el tratamiento adecuado, hasta 2/3 partes de los enfermos tuberculosos lamentablemente mueren. Muy bien, mi querida doctora. Ahora, ¿qué le parece si seguimos leyendo unos cuantos mitos que se nos quedaron en el tapete? ¿Le parece? Está bien. Ok, vamos a leer nuestro siguiente mito. Dice, en casas oscuras, húmedas y poco iluminadas, no tengo riesgo de enfermarme. Bueno, eso obviamente creo que es un mito, ¿verdad? Sí, es un mito, porque la verdad... Prácticamente eso significa aislarse para no contagiarse, cosa que no es cierta, ¿verdad? No es cierto. Es decir, ya como acaban de ver también en la nota, pues una persona con tuberculosis efectivamente puede contagiar a otras personas que no la tengan, pero siempre fíjense el detalle, ¿no? Se hablaba de el círculo cercano. Es decir, la familia principalmente son aquellos quienes tienen mayor riesgo de contagiarse cuando un integrante de los mismos pues también tiene la enfermedad. Ahora, una pregunta. Y en el caso de que se detecte que una persona tiene tuberculosis en la familia, ¿se tienen que también estudiar a los otros miembros de la familia para ver si ya no han adquirido la enfermedad? ¿O se les tiene que dar algún tratamiento a los demás? No. Se hace el seguimiento, es decir, ya este paciente está diagnosticado, a todos los contactos que viven en la casa o cercanos al paciente, se le realiza si tiene tos y flema, o la saliva que ellos expulsen, se le hace una baciloscopía, para de esa manera detectar. Si hay niños menores de 5 años, ahí le damos el tratamiento preventivo. Uh-huh. Entonces eso se lo da diariamente por un año para que de esa manera este pequeño no vaya a tener la enfermedad. Oh, de acuerdo. Ya es como una medida preventiva. Pero aunque no salga el bacilo positivo. Pero del paciente yo ya lo tengo positivo. Ya. Entonces los niños menores de 5 años... Ya. Tengo que darle el tratamiento preventivo. Sí. Ya, es decir, al margen del análisis, cómo resulta en el niño, pues igual le tengo que dar el tratamiento para evitar
o para prevenir, la enfermedad. Que se desarrolle la enfermedad en el bebé también, ¿sí? Siempre y cuando sea menor de 5 años. Sí. En las personas adultas solamente se les hace una vaciloscopía para ver si no han adquirido la infección, ya, dado que han estado en contacto con una persona con tuberculosis. Así es. Oh, ya, ok. Es decir, el tema es que primero se diagnostica a la persona con tuberculosis, y una vez que se diagnostica a la persona con tuberculosis, se investiga a todas aquellas personas que tengan un contacto cercano con el mismo. Sí. Para en función de eso poder recomendar ya sea un tratamiento preventivo, si es que estamos hablando de un niño menor de 5 años, o un tratamiento pues a aquellas otras personas que se les detecte también a través de una baciloscopía el bacilo, ¿verdad? Claro, porque también puede ser que exista el caso, o sea, la persona tuvo la tuberculosis y su hija le cuida a la señora, entonces esta persona que la cuida, ella no adquirió la enfermedad mediante la vía respiratoria, pero adquirió la enfermedad mediante prácticamente la tuberculosis extrapulmonar. Entonces a ella se le produjo un granuloma, la cual se la diagnosticó mediante una tomografía. Y a esa persona está en tratamiento, porque realmente son contactos directos de la paciente que tuvo la enfermedad. Pero contactos que, bueno, en todo caso se pueden prevenir, me refiero, una persona con tuberculosis puede tener un cuidador, pero siempre y cuando ese cuidador y la persona con tuberculosis se proteja, pues no va necesariamente a contagiarse. ¿Sí? Ahora, ¿y en qué consisten esas medidas preventivas? ¿Solamente es el uso de mascarilla y el cuidado con, digamos, los enseres que utiliza la persona con tuberculosis o hay algún otro medio? También otro tiene que ver la ventilación. Es decir, que si está el ambiente con la persona que tenga tuberculosis, tiene que tener su ventana para que el aire que ingrese salga. Entonces, de esa manera el bacilo no va a estar circulando en la habitación. Es decir, es exactamente lo contrario de lo que veíamos en el mito, ¿verdad? Es decir, necesitamos habitaciones ventiladas, iluminadas, para justamente que el aire circule y para prevenir que esté pululando por ahí el bacilo. Ahora, me están haciendo una consulta por interno, me están preguntando si es que existe la posibilidad de que una persona pueda adquirir la tuberculosis a través de alimentos. ¿Eso será factible o no? Si es que ha habido, por ejemplo, cucharas, alimentos, que haya hasta, por ejemplo, la persona que tenga tuberculosis haya está tosido, manipulando. Ahí sí. Ya, de acuerdo. Es decir, como tal, pues, la condición sine qua non es que haya habido, pues, este flush, ¿ya? De la tos que expulsan los pacientes con tuberculosis y que esto se haya puesto en contacto, ya sea con cucharas, utensilios o incluso alimentos. Es decir, si yo tengo tuberculosis, toso encima del vendedor ambulante. Exactamente, pues ahí eventualmente podría transmitirse la enfermedad. Ajá. Ah, ya, correcto. Muy bien, ¿qué le parece, doctora, si hacemos ahora otra pausa? ¿Ya? Y a ustedes, amigos, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Hablando sobre tuberculosis en compañía de la doctora Irene Castro. Y bien, en este bloque vamos a continuar hablando un poquito sobre el manejo de la tuberculosis, ¿ok? Ya en los bloques anteriores hemos dicho que esta condición requiere de un tratamiento de algunos meses con
una combinación de antimicrobianos, de antibióticos, que los provee gratuitamente el Ministerio de Salud Pública a aquellas personas que han sido diagnosticadas de la condición y que, por supuesto, un aspecto importante desde el punto de vista preventivo para que otras personas no adquieran también esta enfermedad es que una vez que se detecta a una persona con tuberculosis, inmediatamente se investiga a todos aquellos contactos o familiares cercanos para saber si han adquirido o no también la infección, así no tengan todavía síntomas, y de esa manera pues que reciban el tratamiento, incluso cuando se trata de niños menores de 5 años, un tratamiento preventivo, es decir, para evitar que la enfermedad aparezca en otras personas de la familia. Ahora, doctor Irene, y algo que nos comentaban ahorita tras cámaras es, ¿es posible que una persona con tuberculosis reciba el tratamiento, se cure y después de algún tiempo vuelva a padecer la enfermedad? ¿Es factible eso? Sí, hay muchas posibilidades, por eso es el seguimiento, los controles periódicos que debe hacerse la persona por algún síntoma, entonces ahí ya uno estaría pensando en una probable tuberculosis. Entonces, de esa manera sí es factible que se pueda... ¿Y cuánto tiempo normalmente se le hace seguimiento a una persona que ha tenido tuberculosis? ¿Cuándo se lo declara ya, digamos, exento de la enfermedad? Ya no tiene la enfermedad, curado. Ya, curado todo cuando ha tomado su medicación, ha terminado, se hace la primera baciloscopía, la segunda hasta la séptima, octava... Toditas salieron negativas, entonces se negativiza el bacilo, entonces automáticamente la persona queda curada. Ya. Entonces, pero eso de ahí nos garantiza es que esta persona quedó curada. Pero no sabemos si en el transcurso del tiempo pueda estar en contacto también con otras personas y se puede contagiar de nuevo. Es decir, como cualquier otra enfermedad, pues tú te puedes curar y puedes volverte a contagiar y volverte a enfermar. Sí, exactamente. Ok. Ya, entonces ahí hay que hacer los estudios, investigaciones y ¿Y esa segunda vez que se contagia puede ser igual o es más grave? Depende, porque puede ser que le dé una tuberculosis pulmonar o puede ser extrapulmonar. Entonces, ahí claro, depende. Y cuando es extrapulmonar sí hay que hacer una investigación mucho más a fondo porque puede afectar muchas partes del cuerpo, muchos órganos, puede hasta huesos, meninges, ahí se puede encontrar tuberculosis hasta en el cerebro, ¿verdad? Sí, y también en las, por ejemplo, en pacientes que han sido operados alguna cirugía, ya se le manda a hacer el estudio de la pieza que se ha sacado. En este caso, supongamos que sea un tumor, algo, entonces se le manda a hacer todos los exámenes correspondientes y justo sale que ese de ahí tiene tuberculosis. Esa persona automáticamente pasa a hacer el programa de tuberculosis. Por ejemplo, una apendicitis, se le saca el apéndice y descubren que ahí en el apéndice hay tuberculosis. Hay tuberculosis. Sí. Puede ocurrir eso. Puede ocurrir. Y se tiene que hacer el estudio. Muy y entonces ahí el tratamiento, igualito como los otros. El tratamiento oral. Claro. Y eso es un aspecto importante que mucha gente desconoce, porque a veces dice, bueno, ¿y para qué esta pieza, supongamos el apéndice, ya no me sirve, para qué la voy a estudiar? Sí, ¿no? ¿Qué patología investiga? Sí, siempre es importante estudiar esas piezas que salen del cuerpo, a veces es la vesícula, a veces el apéndice, cosas que nos extraen, y hacer todo un estudio anatomopatológico para investigar si es que existe alguna enfermedad oculta de la que no te has enterado y que justamente tienes que descubrir para recibir un tratamiento oportuno y evitar complicaciones. Así es, porque muchas personas lo piensan que es una... que se saca la... se manda a patología, es para investigar solo cáncer. Ajá, y no es así. Claro, así es. Se investiga otros tipo de bacterias, lo que encontremos ahí. Sí. Muy bien. Irene, ¿qué le parece si leemos un par de mitos que todavía nos quedan en el tapete? ¿Bien? ¿Listo? Dice, en casas oscuras esa ya la leímos. ¿Qué les parece si vamos al siguiente? Dice, ¿la tuberculosis es hereditaria? No. Por supuesto que no. No, es hereditaria. Claro que no. La tuberculosis no puede ser hereditaria porque estamos hablando de una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Sí. De una enfermedad bacteriana, ¿sí? Que se transmite, ya dijimos, a través de las vías respiratorias. Pero lo que sí es verdad es que puedes contagiar a tu bebé, eso sí, por supuesto. Sí.
Pero ya dijimos, ¿no? Eso no implica que en el caso, por ejemplo, de una mujer que ha dado a luz, no pueda darle de lactar a su hijo, lo puede hacer. Porque recuerden, la leche materna no es que va a ser un medio de contagio, todo lo contrario, la leche materna siempre va a dar muchos beneficios y sobre todo, pues, entre ellos va a fortalecer las defensas del recién nacido. Entonces, pero lo que sí, pues, tiene que haber el cuidado de usar mascarillas, porque como ya se comentó, es a través de las vías respiratorias que el bebé se puede contagiar. Así que tampoco es que hay que aislar a la madre de su recién nacido en el caso de que ella posea tuberculosis. ¿Okay? Y hay un mito que no apareció en pantalla, pero que lo voy a leer. Dice, ¿esta enfermedad se cura tomando remedios naturales o caseros? No. No, imposible, definitivamente, ¿verdad? Imposible, porque para eso están los estudios que se han hecho a través del Ministerio de Salud Pública, otras organizaciones como la OPS, OMS, han hecho de estudios para especialmente aplicándolos con las guías, con evidencias y todo eso, los medicamentos están probados para efectivamente atacar al bacilo de la tuberculosis. Claro, es que es importante porque efectivamente existen muchos remedios caseros, naturales, tratamientos alternativos que efectivamente pueden tener un efecto complementario, ¿sí? Complementario, ayudar al tratamiento, pero hay ciertas condiciones médicas que obligatoriamente requieren de la participación de fármacos, es decir, de ya tratamientos en donde sea necesario el consumo de medicamentos. No todas las condiciones pueden simplemente ser solucionadas con remedios caseros u otras alternativas, ¿verdad? Digamos que no son farmacológicas, ¿ya? Es verdad, siempre uno tiene que tener cierta predisposición para, de forma coadyuvante, hacer lo que sea mejor para nuestro cuerpo, facilitándole los medios para que se cure por sí solo, ¿ya? Y eso incluye, por ejemplo, una buena alimentación, entre otras cosas, ¿ya? Pero, repito, hay situaciones como estas en donde tú no puedes seguir esperando que un remedio casero, una agüita o qué sé yo, te cure. Necesariamente vas a tener la necesidad de consumir, en este caso, no un antibiótico, sino una combinación de antibióticos. Exactamente. Ahora, ya estamos llegando al final de nuestro programa y tal vez un aspecto que a muchos de nuestros televidentes les va a preocupar es esto de consumir por tanto tiempo medicamentos, si es que eso les afecta. Porque hay personas que dicen, no, es que yo no puedo ni siquiera cumplir con una semana, que ya me siento mal o me va a pasar algo. ¿Estos medicamentos que se usan para el tratamiento de la tuberculosis tienen algún efecto secundario importante? Claro, a veces, por ejemplo, los medicamentos de primera línea, se decía que el etambutol ocasionaba una neuritis óptica, pero científicamente ya está probado de que no, el paciente lo puede seguir consumiendo. Porque hay que ver también la comorbilidad del paciente, si es un paciente diabético. Entonces, ese paciente yo estaría pensando que puede tener un problema a través de su retina, una retinopatía diabética. Y eso como que justamente coincide con lo que está tomando la medicación. Entonces, hay que hacerlo tratar del especialista para que descarte si el medicamento le está haciendo alguna complicación o no. Ok, bueno, entonces, al final de cuentas, pues, como todo tratamiento medicamentoso, pues todo fármaco tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Así es. Y por eso es importante, pues, que esta medicación sea aplicada, pues, con seguimiento, justamente, y por eso todo lo que hemos conversado, para, en función de que ocurra alguna eventualidad, pues inmediatamente, pues, se vea alguna alternativa o se dé el manejo que corresponde. Pero es muy importante en este caso dejar en claro que las personas que son diagnosticadas por tuberculosis deben de recibir el tratamiento farmacológico para que se puedan curar. Caso contrario, eso no va a suceder de forma espontánea, ¿verdad, Irene? Así es. Y como recomendación sería que todo paciente que tenga tos, flema, por más de 15 días, acude al centro de salud más cercano para hacerse la prueba de la baciloscopía. Es una
una prueba sencilla, que no tiene costo, uh-huh, y se diagnostica a tiempo la enfermedad. Y de esa manera estamos recuperando realmente a un ser humano, porque prácticamente está condenado a tomar tantos medicamentos, uh-huh, y si no lo hace cumplidamente se le alargará su tratamiento. Así es, entonces, así es. Por lo tanto, que acudan a los centros de salud, tratamiento gratuito del Ministerio de Salud Pública. Muchísimas gracias, ya, Irene, y por tu recomendación y por, gracias, habernos acompañado el día de hoy. Lamentablemente el tiempo ha concluido de nuestro querido programa. Y amigos, recuerden que si llegaron un poquito tarde al mismo y quieren verlo desde el inicio, pues no se preocupen, a partir de las 7 de la noche se reprisa este episodio como siempre. Y por supuesto, todos los días a partir de las 9 de la mañana nos tendrán aquí en vivo y en directo tratando un programa de salud, perdón, un tema de salud de interés para todos ustedes. Así que nuevamente, gracias Irene, y a ustedes, amigos, me despido. Gracias por confiar en nosotros. Soy Javier Landívar, su médico en casa.